un paladín, que salgan de las aguas, que se vayan de los árboles, que salgan de la iglesia, que vengan a la arena. Lo que pasa es que él se estaba viendo en un espejo y se estaba viendo predicando así mismo como yo estoy aquí. Estoy siendo Lima, no. Él se estaba viendo como yo estoy aquí predicando. El Espíritu de Dios le pasaba por la mente. Dios mío, así estaba yo. Así predicaba yo. Así hablaba yo. Así predicaba yo. Señor, devuélveme lo que el diablo me robó. Lo digo a los amigos que están aquí. Si usted es una evangélica que le enseña la pierna, porque limpia no. La impía se pone para que digan ta, la, ta, ta. Esa es la que está montra, la que está calibrada, la que está rompiendo el pescuezo, la que tiene el control. Esa es la semáfora. ¿Cómo así la semáfora? La que para el tránsito. ¿Ustedes no saben eso? Yo le hablo a tocar el título mía. La que para el tránsito. Hay gente que tiene que sacudirse de esas ranas. Satanás no sabe ese trasero que tiene para poner a los hombres locos. No la vamos a dejar enseñando las nalgas en la iglesia. Hay que meterle falda. Hay que lavarlo y ahora. Hay que meterle falda. Hay que meterle llanto. Que no hay hombre que tú le pongas frente. Si él no te da el estudio, no porque no puede, no porque amas, ama, sino porque te respeta. Que no haber a Dios, si es que alguien entendió ese mismo aquí. Hay gente que nosotros no lo sonamos, no porque no podemos, es porque respetamos al Dios que nos llamó al Padre. Abre la boca y adora. Suéltalo, diablo, suéltalo, diablo, suéltalos, suéltalos. Hay un viento, la quiere dominar, andando que la quiere dominar. No te la llevo para el infierno, andando que la quiere dominar. No te la llevo para el infierno, andando. Esto que ya se va a comer el siguiente, la otra retrocede y dice, espérate, no, las cosas no son así. Yo me acuerdo los lloros que sufrí, yo me acuerdo las lágrimas que boté, yo me acuerdo que en el silencio le pedí a Jehová que me ayude. Hay gente, hay tigres aquí que pagan su peaje y están fríos con el coronel del destacamento, pero están calientes con el general de arriba. ¿Sabes lo que hacía esa diaconisa? Cogía para donde yo estaba y me decía, deja de dar golpe para arriba cantando socorro, pero yo nada estaba perdiendo, hermano. Oh, gloria a Dios, y iba para allá molestando y me decía, siéntate. Oh, gloria al Señor, pero yo me encontré con alguien poderoso. Usted sabe lo que dura 15 días, Dios desbaratándome y haciéndome de nuevo porque privaba en buena. Empecé a predicar sin megáfono, bendito sea el Señor, sin autoparlante. Todos los días de madrugada me levantaba y en el lugar donde yo caminaba, a la tarde el Señor, donde tomaba, donde hacía cuantas cosas, ahí mismo decía, Cristo viene sin preparación, sin conocimiento. A él se le olvidó que en el polvo naciste y que el polvo volverá. A él se le olvidó que Jehová le dio una sentencia a quien la aplica por su pecado. Llevó tu nombre en un lugar para volverte loca, ni para la santa. Y se rompe en esta hora todo el servicio. Mi agua levas en la cutarra. Se rompe todo el servicio. Mi alma adora. Es que el nombre que es sobre todo nombre. Hasta hoy llegó ese relajo del diablo. De tocar todo lo que es tuyo. De boicotear todo lo que Dios tiene para ti. De turbar tu mente. De meterse a tu casa hasta hoy. Hoy no llegaste sola. Cuando llegue a tu casa en la puerta, dile diablo. Se toca con ese, tiene graves problemas. Su nombre es que al tú ves la gente llorando, amén, a ti te da compasión.
oración y tú lloras. Hay enamor al Señor aquí todavía. Amén. A mis ojos se me estaban como aguando. Y yo veía todo el mundo orando y se prendieron los guerreros. Y yo comencé a decir, toda brujería tiene que caer. Y el niño de Gonzalo. Y yo diciendo, toda brujería, todo ataque demoníaco se tiene que ir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor. Yo entregué el niño. El niño no reaccionaba. Le puse la mano en la frente. Y dije, todo ataque de la bruja se va. Y la bruja del barrio, que se compre una funda de menta de guardia para que se la chupe. Porque se acabó. Él está chupando, muchachos. Abre la boca y adore a Dios. ¿Alguien adora al Señor aquí todavía? Hay hombre de Ayam Sotima. Santa Marta afuera. Hay petroces que van para afuera. Pero ¿dónde está la gente que salen a alabar a Dios? Abre la boca si puede. Santa Marta. Espérate y vete ahora. Ahora grita y sal de ella. Con grito te vas. Santa Kiva. Con grito te vas. Yo siento poder. Ahí está. Se quema. Se quema. Se quema. Grita. Suelta. Grita y suelta. Grita y suelta, demonio. Entonces, ¿por qué te estás callado? Tú sabes por qué muchas veces acontecen las cosas en tu casa. Porque no te ponen pie de guerra. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque tú no sabes ni entiendes que a través de la alabanza comienzan a caer las cadenas. Los principales y los potestades de demoníacos. Porque es que tú lo provocas a través de la alabanza. La gloria de Dios. Tú sabes que aquí tú controlas, pero aquí a ti quien te con más taca más santa. Yo siento que tú te aprendimos por el sudor. Ubarabacuma, no januata, catalabaquima. Siento que mi Señor te está tocando. Vita libas tu catarabaca. Si está ahí remeche que menemen no entiendo más soma, neto acá llama. Shama, tú estás sintiendo presencia para que tú veas que en este lugar no te trajo Dios por lo loco. Dios te trajo para marcar en antes y un después. Déjame decirte que tienes una marca en tu frente. El espíritu maligno que está de carrera va a ser mucho tiempo. Que Satanás te anda buscando siempre. Alabado sea el Señor y tú siempre has dicho: a última hora yo le pertenezco a Dios. Alabanza. Yo siento que el espíritu de mi papá te está tocando. Pero la humildad que reposa sobre ti son las que te van a llevar a escenarios sorprendentes. Son las que te van a abrir puertas. Te van a bendecir económicamente el Espíritu de Dios. Cosas que están en tu corazón. Yo siento ciencia del Espíritu. Cosas que anhelas que caen en tu corazón de verdad. Fortalecer guerreros que están aquí, que le han dicho: Dios, no aguanto más, ¿qué hago? Me descarreo, me voy para el mundo. Y Dios te dice: no te vayas más, espera, 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 que Dios retén lo que tiene para que nadie te robe tu corona. Dios mío, pero ¿qué es esto? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero ponerle tu palabra. Padre, Dios mío, a Dios de gloria, mira que ya vinieron aquí. ¡Ay, Dios mío, prepara tu lámpara! ¡Yo no sé, Eva Kobe! ¡Yo no sé! Como el rico, desde que era niño, cumplo 10 mandamientos, bueno, 9 en realidad, porque hay un mandamiento, mira, que me da lucha. Varón, ¿y cuál es? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya tú lo dijiste, el segundo. ¿Cuál? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento, ay, si no tuviera, abre la boca y adora a Dios. Ay, si no tuviera ese mandamiento, estrangular a unos cuantos. Abre la boca y adora a Dios. Yo nací a la edad de los 7 años, a mí me llevaron a un campo. En el campo yo duré 7 años más. Regresé a los 14 años.
A los 14 años cuando regreso, duro 7 días con mi mamá. A los 7 días de yo durar con mi mamá le dio un dolor de cabeza y el dolor de cabeza le duró 7 días. Escucha, a los 7 días con el dolor de cabeza mi mamá se muere. Yo me fui, empecé a fumar droga, empecé a meter alcohol, me metía para Boca Chica, en Boca Chica con una limpia bota, tumbándole la cartera a los gringos, aleluya, atracando viejo, atracando vieja, metido en Boca Chica, metido de Boca Chica, agarraba y me iba para Punta Cana. Mi papá no sabía de mí, mi familia no sabían de mí. Cuando yo regresé a San Pedro y empecé a fabricar armas caseras, me volví un chagonero, me volví un chilenero. Oh, gloria a Dios, hacía chagón y hacía chilena. Algo que sucede, se está armando un lío a causa de la hambruna. Hay gente que te quiere comer el ministerio, hay gente que te quiere comer el don, hay gente que te quiere comer el llamado, gente que no soporta la gloria que tú portas, la cuesta a salda y va a querer comer. Un lío, vamos a resolver este lío en este día. Ese lío se va a resolver hoy. Gente que no quiere verte fluir a Dios, te va a tener que ver fluir a la mala. Gente que me acuerdo, Santa Quima. Gente que no quiere ver que tú, aleluya. Alguien que gloria a Dios aquí. Sí, porque es fácil amar a los que te tratan bien, pero no es fácil amar, amén, a los que te levantan calumnia. Aquí yo he visto que la guerra más fuerte no es la crítica, porque usted sea cristiano o sea impío, van a criticar. Tú no ves los rap, la música de los que impíos, que me están tirando, que me tienen envidia, que yo soy el que está, que yo soy, eso es lo bello, porque también ellos los critican por todo lo que hacen. Si tú te quieres descarriar porque te criticaron, a ti no te queda que un jaguar en la frente, gloria a Dios, porque en el mundo también critican. En el mundo dicen de todo, entonces ¿cuál es la mueca? Te voy a explicar qué es lo que hay. Lo más fuerte que yo he visto es la calumnia. Cuando tú estás metido con Dios, ¿quién te dice que tú tienes al diablo? Cuando tú estás viviendo tus mejores tiempos y hay gente que dice que tú hiciste sin tú hacer, eso te debilita. Tú quisieras soltar todo y echarlo por la borda, pero te empujan con violencia, pero te ayuda a aflojar. Me dice tranquilo, que yo sé que es difícil. Ponte dentro de mí que yo me encargo. Voy a levantar tu cabeza. El salmista David dijo: hubiera yo desmayado si no creyeres que veré la bondad de Jehová. Hoy yo voy a sanar tu corazón por el tanto que la otra semana te tiró el diablo. Te tiró un daño para que tú te devuelvas. Y tú dijiste: Señor, yo estoy comprometida contigo y no me voy a devolver. Es que en una nacata ya no sama, cállame. No me puedo devolver. Te dio brega llegar, pero aquí, yo lo dije en otra predicación, está el golpe, para ti crucifican. Dice el Señor, aquí voy a depositar algo nuevo en ti. Santo eres Dios. Voy a depositar algo nuevo en ti, Ayana Cuama. Hay un brujo que se ha levantado por donde tú vives. Te quiere destruir. Ya tú dices: Jehová, no es con mi fuerza, es con la tuya. Te quiero en mi presencia, te dice Dios. Dejó que el diablo le engañó. Ella es descarriada y está diciendo: Dios mío, pero padre, pero es verdad. Oh, gloria a Dios, ven acá. Que el Señor te recibe con brazos de misericordia. Como el hombre te ha tratado, Dios te mire, ya está sintiendo a Dios ahora. Ay, Padre Santo, gloria a Jesús, agárrala. Abrázala, gloria a Dios. Es que se siente, gloria a Dios, usada. Se siente menospreciada. Pero cuando ella siente en el abrazo del Espíritu Santo, cuando ella siente en el abrazo de Dios, ella siente que Dios le está acariciando y dice: Dios mío, yo he sido mala contigo, yo he sido, aleluya, gloria a Dios, he sido mal agradecida, pero el amor de Dios te busca, no importando cómo tú te comportes. Ahí me tiraron en una celda, oh, gloria a Dios. En esta celda nadie venía a visitarme, en esta celda se me podría la mano derecha, en esta celda se me podría el pie derecho, en esta celda fue donde yo le dije a Dios: mátame. En esta celda fue donde yo le dije: Dios, ya yo no quiero vivir más. Fue donde yo le dije: se acabó mi vida, se terminó todo aquí. Pero en esa celda fue donde Dios me dijo: todo vendrá direccionado al tiempo 7. Dios me dijo: cuando se cumpla el 7. La gente que ministra la presencia de Dios, para que el pueblo sea motivado a adorar a Dios. Cuando hay adoración, hay victoria. ¿Cómo así? ¿Sí? Aleluya. Pero te voy a decir esto: no todos los militares pueden declarar esto. Nosotros los militares no tenemos autoridad de detener a esos demonios de delincuencia, de atraco.
nosotros matamos, 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 y la delincuencia aumenta. Lo único que tiene la autoridad es reprender esos demonios en la iglesia de Cristo. ¿Qué ustedes están haciendo? ¡Bravo, guerrera! Ni salen en afiche, pero en el mundo espiritual son conocidos porque son guerreros. Y cuando ellos se ponen de rodillas, no hay diablo que suba cabeza, porque Dios, alguien ve. Apartado. Hay una nota de sentencia que te voy a dar a tu hijo, porque desde que estaba en mi casa cambiando para venir aquí, el Señor me hablaba de Joan. Yo decía, pero no entiendo, porque mi intención era no tener que usar el don de ciencia acá. Dios, yo estoy viendo una soga como cuando alguien va pasando por un lugar y le ponen una soga para que se caiga. Estoy viendo un motor, lo veo montado en un motor que pasa, y veo que le tiran un lazo para que caiga, y su caída es una caída. Vive Jehová que estoy hablando, que cuando tenga el accidente y un lazo del mismo diablo que está siendo trazado en contra de Joan, lo estoy viendo en cama intensivo muchos días, porque le estoy mandado y no me hace caso. De hecho, ya me he revelado a él y se me está haciendo el loco. Ay, 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 ay. Siento a mi padre aquí hoy. Dile que así dice el Señor. 16 días. Vive que yo ven cuya presencia estoy hablando. Pongo mi pellejo sobre esta palabra hoy. ¿Qué pasa? En 16 días van a pasar cosas en la vida de Joan. Y alguien se acordará que Jehová lo ha. Mi alma adora a Cristo que vive. Cuando me senté, aleluya, leí la Biblia, el Espíritu Santo me sacudió y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que se fueran los demonios, dile a mi pueblo que se fueran malo, dile a mi pueblo que se fueran los demonios, hay que echarlo fuera, hay que alabando. Soco con rabacanda, la vasaya, no bandé, 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 masoco, bandé, 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 a precio de sangre. Te equivocaste, diablo, que ella no vale tierra de cementerio, ella vale la sangre de Cristo, ella vale, wow, vale la sangre de hoy. Quiero ver a alguien más, se la molestia que yo sentí en su estómago, y hay un ímpetu de querer vomitar, porque ese demonio se oculta en el estómago. Si tú lo permites, es porque algo grande tú vas a hacer. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho con esto? Que hay gente que Dios lo dejó vivo, pero lo dejó con los ojos abiertos también. Que van a ver visiones y van a ver qué es lo que le hace la guerra en la casa, qué es lo que le hace la guerra en la familia, qué es lo que le hace la guerra en su ministerio, qué es lo que está bombardeando su vida espiritual. Mi alma adora al Cristo que vive. Por tanto, cuando el Señor me levanta, alabado es el Señor, así como mareada, me pongo de rodillas. Y estando de rodillas, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo me dijo,
vas a ir a la actividad y en la actividad vas a mover el pueblo, que se mueva en toda esa casa, en todo el entorno, en todo el territorio, reprendiendo al diablo, los demonios, reprendiendo el devorador, reprendiendo lo que se quiere meter, bendito sea el Señor, a ese principado, bendito sea Jesús que te he mostrado, tienen que reprenderlo, me decía el Espíritu Santo. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, no lo vas a lograr fuera de Cristo. La felicidad que tú buscas no la vas a lograr fuera de Cristo, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Te puede dar visa europea mañana, te puede dar visa americana mañana y venir con la pata de Estados Unidos, y hasta que Cristo no entre allá adentro no será feliz, porque es que tu felicidad no está en la mano de un hombre, ni en un viaje, ni en hijo, ni en nieto. Tu felicidad está en la mano del que te dio la vida y te tiene vida. Y el pueblo no te tiene a ti comiendo basura de zafacones, de la mente vuelta loca, porque Dios tiene propósito contigo. ¿Alguien está aquí conmigo en esta tierra? Santo, el panorama tiene que cambiar. Porque aquí está Timoteo, aquí está Elías, aquí está Eliseo, ay Dios mío, aquí está Pablo, y aquí conmigo, y aquí está Marta, está Estel también, mi alma lleva la gloria del Eterno. Santo es el Señor. Voy a comenzar por usted. ¿Sabe qué pasó con mi pastor? Aquí hay gente que vio lo que Dios no perdió. Pero Salmo 118:13 dice: no me prepare con violencia. No me prepare la mano que está a tu lado. Te vas a ver cuando Dios se mueve y cuando se mueve el diablo. Ella estaba tranquila allí, estaba diciendo la María. Usted es que no se para matona, no le interesa la salva, porque le interesa la competencia, que la gente sepa que Dios me usa, que la gente sabe que Dios pone a Dios, que la gente sabe que yo me alegro, que la gente juzgando, que la gente me siento esto, viene un remolino, un remolino de Italia, y que tenga lengua que la haga. Jehová le dice: Elías, no eres tú el único que queda con vida, yo me haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Aquí es que yo entro en el mensaje. Jehová le dice: Emma, ponte a cobardarte, pregúnteme a Eliseo en tu lugar, pregúnteme a Jehú por rey y a Asael también, y quien escapare de la espada de Jehú, Asael lo matará. De la espada de Asael, Eliseo lo matará. Alto que yo no esté por el Espíritu. Cuando mi mamá llamó a cada uno de los que están aquí, es que yo no sé que ninguno de los demonios pudieron escaparse. Porque hay algo. La demanda y sabe. De la cuenta de mi amor. Hay que acabar a Dios aquí. Me quedan 2 minutos. Me la llamó. Quien se le cambie a mi mamá, Johnny lo barra. Que se le cambie a Dori, Francisco lo agarra. Que se le cambie a Francis, Guadalupe lo agarra. Pero tenemos al diablo en toque de queda. ¡Gloria! Reprendo a la serpiente roja. Reprendo al escorpión. ¡Gloria! Sigue navegando, toca la tuca por el vino, se activó el calor, repítese otra vez, se activó el calor. Lo que pasa fue que en un tiempo nos quitaron el rey, con cual llegaron a todo el mundo, estábamos en cuarentena. Hoy es el día que tenemos el chance para darle al diablo, estamos muy achucados. Entonces aquí todavía nos dieron el chance. ¿Sabes por qué te digo que se activó el calor? Hay un relato bíblico que me llama mucho la atención. Y es que dice que estaba en una isla. ¿Qué parece aquí una isla? La isla de Pablo se llamaba Malta. Y en medio de la isla estaba lloviendo como ahora.
y a Pablo le dio con ir a buscar leña. Había una víbora en la leña y Pablo no lo sabía. Y la Biblia dice claramente y textualmente que la víbora huyendo del calor. Repíteselo, huyendo del calor. No, hay gente que piensa que el diablo se va a ir por su vida. Hay gente que piensa que el diablo se va a ir porque tiene el botón en el cogote. A su nombre la gloria. El segundo principio que Dios me habló y me dijo, hay personas que están aquí, que están siendo perseguidas, que a ellos lo están murmurando y lo están atacando. Lo primero que me dijo el Espíritu Santo, lo diga la pastora Luciana, que yo estoy aquí y le voy a confirmar, y que Dios te va a confirmar, que lo primero que te va a decir Dios, si tú viste que el pueblo salió del arca, era porque el arca, era porque el pueblo te iba a comer a carne. Ay, 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 ¿a qué tienes que adorar? Me dijo el Espíritu Santo por estar ahí, y me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, mi cielo, lo primero que tú vas a hacer, diga a ella que en este día se va a saber cuáles son los cuernos y cuáles son las palomas. Yo lo saco de ti, el vaso de tu mano, y tiénase, atácalo, que lo ataques, 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 con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. Con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. Tú eres vaso, tú eres el vaso, tú eres el vaso, tú eres el vaso. Atácalo, atácalo y sácalo, atácalo y sácalo. Él es el grande que está aquí. Ven aquí, mamá Sanda. Atacaré. Mandé. En la letra Shoko por Rabacanda. Recibe fuerza. Yo siento el pecado.